Muy pero muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Para esta edición, especialmente, decidimos traer a dos personas, dos, que nos van a ayudar a potenciar nuestros emprendimientos o, si todavía no los tenemos, a ayudar a cristalizar la idea de trabajo que tenemos y especialmente en lo que hace a conseguir beneficios económicos, porque sabemos que un emprendimiento sin beneficio económico lamentablemente no termina prosperando. Según dice la estadística, de cada 8 proyectos, cada 3 años en la Argentina, de cada 8 proyectos quedan solamente 2. Así que hay un gran porcentaje de proyectos que terminan frustrándose. Para el caso, vamos a hablar con dos expertos en la materia. En primer lugar, con Patricio Pecker, que es entrenador de vendedores. ¿Qué es esto? Bueno, él lo va a explicar mejor, pero tiene que ver con entrenar, con ayudar a aquellos que quieren vender o potenciar sus ventas de una forma interesante, una forma creativa, adaptada obviamente a los tiempos que corren. Así que será una interesantísima entrevista para los tiempos que estamos viviendo de pandemia, de enfermedad, pero también de oportunidad, porque las crisis son oportunidades. En la segunda mitad del programa hablaremos con Emanuel Bazán García. Él es titular de la consultora ABC Group, consultora que se dedica a vestir los proyectos o los emprendimientos a través de las redes sociales. Uno tiene una empresa, tiene una pyme o tiene una idea a desarrollar, bueno, ellos te ayudan justamente a darle un lavado de cara, a darle una vuelta de tuerca que te permita potenciar ese emprendimiento. Interesantísimo, interesantísimo también para los tiempos que corren, donde las redes sociales son más que importantes y ya llegaron para quedarse, incluso en algún caso, esto lo vamos a charlar con los entrevistados, sustituyendo a las viejas páginas web. Así que interesante programa, más que interesante, para brindarnos herramientas para hacer potenciar nuestros emprendimientos. Ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso, el primero de los diálogos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Patricio Pecker, entrenador de vendedores. Un gusto que esté en el programa. Muchas gracias, Antonio. Un gusto estar con vos personalmente después de varias entrevistas que me has hecho a la distancia. Un gustazo estar acá con vos y con tus televidentes. Bueno, la idea de alguna manera era ver cómo podemos vendernos o vender nuestro proyecto, vender nuestra idea en momentos donde mucha gente necesita tener otro proyecto para sustentar su vida, ya digamos no como otra entrada, sino como para sustentar su propia vida en momentos de crisis económica. Pero como dicen algunos, que saben más que nosotros, las crisis son oportunidades, así que aquí te tenemos en ese sentido. ¿Qué es Cuartel de Ventas? Bueno, Cuartel de Ventas es nuestra escuela de negocios, junto con Diego González, que es el otro director de la escuela. Yo soy director académico, él es el director ejecutivo, y entrenamos comerciantes, profesionales, vendedores, en el arte de la negociación, la venta, ya sea persona a persona, cara a cara, teléfono, ahora también con otras herramientas como Zoom, a poder comunicar lo que hacen desde el punto de vista de la venta. Uh-huh. Y con una visión de... vos no solamente para vender, y ya entramos en materia, sí. Si vos comunicas bien,
pero tu producto es malo, es pan para hoy, hambre para mañana, para vos y para tu cliente. Si vos tenés un buen producto, pero no lo comunicas bien, o lo comunicas de una forma equivocada, o al público equivocado, o vos suponés que lo crucial va a ser el precio, y lo único que te preocupás es en, a ver, lo voy a hacer más barato que este otro, uh-huh. y de esa forma voy a, o la gente me va a comprar a mí por caridad. Uno lo piensa, no lo piensa así de esa forma, pero a veces, ¿viste? Cuando uno se presenta como emprendedor, uh-huh. o como, ¿viste? Alguien que está iniciando, entonces uno tiene como una especie de vergüencita de lo que está haciendo en vez de enorgullecerte de tu producto, saber sí. que lo que, o servicio, saber que lo que haces al otro le va a servir mucho, que tiene un problema o un deseo, que vos lo vas a atender y lo vas a hacer que sea feliz o que se preocupe menos por algo, que se acerque a algo que desea. Entonces, fíjate todo lo que está involucrado. Ahora, si vamos para atrás, hay que partir de un buen producto. Claro. Porque yo estoy también cansado de ver gente que hace buena comunicación o que es gente carismática, gente que se expresa bien, pero que finalmente decís, ah, bueno, voy a probarlo, o voy a ir a ese lugar, o voy a comer eso. Y de pronto, yo tengo una casa de pastas que está ahí cerca de mi casa en Rosario, y muchas veces yo pasaba por ahí antes de vivir ahí en la zona. Uh-huh. Y digo, ah, qué lindo, no voy a mencionar nada para no perjudicar a nadie. Pero digo, esto es una fábrica de pastas artesanales, qué bueno que parece. La decoraron toda, la remozaron. Buena, linda la marca, todo muy lindo. Entonces digo, bueno, voy a ir. Vi que empezaron con promociones, oferta. Entonces voy a ir a 29, pido ñoquis. Me llevé ñoquis a mi casa. Duros como una piedra, no flotaban nunca. Lo herví 5 sí. minutos, 10 minutos y siempre una roca. Entonces, por más que vos hagas ofertas y que comuniques, si el producto es malo, yo no vuelvo a comprarte nunca más. El boca a boca nunca se va a producir. Ahora, está, no sé si coincides conmigo, pero está un poco presente cuando uno habla de venta, de, no sé si vender humo, pero vender cosas que no se ven, vender cosas intangibles, vender esperanzas, si uno quiere. Bueno, ¿cuánto de cierto tiene eso y cuánto no? A ver, un poco de esperanza tiene que estar asociada a la solución que le estás brindando a esa persona. Porque esa persona... O puesto de otro modo, ¿cuánto de mentira o no tiene que tener la venta? No, bueno, no tendría que haber ninguna mentira. Claro. A ver, hay cosas vos en las que es imposible, digamos, que como vendedor vos no tenés que mentir jamás. Y lo principal es en la conveniencia de la decisión que le estás invitando a tomar a esa persona. Si esa decisión es conveniente, si lo va a alejar de algo que le da temor o que le da miedo, que lo angustia, y se, lo va a acercar a algo que desea, y si vos sos capaz de construirle ese puente que lo va a unir de donde está a donde quiere estar, vos en eso no tenés que mentir nunca. Es decir, claro. Si invertís acá, esto te va a dar... Bueno, no puede ser falsas promesas, ni aumentar lo que supuestamente va a obtener. Entonces, una de las mejores publicidades que existen es que clientes tuyos satisfechos hablen por vos. Por eso es tan importante en este momento, por ejemplo, el tema de redes sociales, donde en esos lugares donde te pueden puntuar, no sé si vos lo haces, Antonio, yo lo hago, tenés que buscar un plomero cerca de tu casa. Y hoy en día Google Maps te ofrece una solución muy fácil que es, o, bueno, también en Facebook se puede hacer también. Entonces pones gasista, plomero, lo buscas por la un zona. Ranking, hay un claro, ranking. Hay un ranking, están las votaciones. Te vas a decir, este tipo tiene 40 personas que lo votaron y tiene 4.9 y todos dicen, bien, me solucionó, buenísimo. Diré un amigo la uberización de los servicios. Pero, a ver, pensando en el tipo que está en la casa, o tipa, ¿no? Sí. Señor o señora. Tipe, que hoy, como decíamos, por la crisis económica o no, tiene algún ahorro o no, pero quiere llevar adelante un emprendimiento. Algunos ya lo comenzaron, pero no saben cómo darle una vuelta de tuerca para que ese emprendimiento se transforme en una empresa o en una pyme o una mipyme. ¿Qué se le puede decir? Bueno, si el tema es poner que están tapados de ventas, entonces decís, ah, no paro de... Entonces, tenés otro dilema, que no es el de las ventas, claro. Pero tenés el dilema de la organización, de cómo delego yo en otras personas, porque uno llega a un punto donde vos como persona o una empresa familiar, uh-huh. Llega a un punto donde decís, tengo que crecer, necesitamos contratar personal. Bueno, si hay ventas, todo fluye, todo puede fluir. Pero hay empresas o hay emprendedores que tienen ventas y que hacen todo mal, porque invierten en cosas que no son necesarias, o suponen que si me fue bien en esto, me va a ir bien en esto otro, o se meten en un gasto, como un alquiler, o digamos, voy a comprarme una camioneta para repartir. Y vos te das cuenta que a lo mejor era mejor tercerizar, porque vos, esa uh-huh. persona que te hace el transporte, le pagás solamente cuando tiene que hacer un trabajo, va a tener una camioneta parada ahí. Entonces, yo me ocupo no es de esa parte, yo me ocupo de que tengan ventas. Claro. Pero todo lo demás, hay muchas cosas que considerar. Igual pensemos en aquel que no puede vender también, ¿no? ¿Qué le haría falta que no puede vender? Bueno, cambiar el concepto. Me quedé con algo que dijiste al comienzo, identificar el nicho de mercado donde yo quiero competir. Sí, ¿eso sí?
Mirá, ¿nicho societal? Sí. Me gusta dar ejemplos concretos. Yo tengo un hijo, mi hijo menor, yo tengo tres hijos, mi hijo menor tiene 20 años y estudia cocina y se puso un emprendimiento para hacer pan. Entonces, uh-huh. bueno, con la ayuda de la familia, le compramos un horno, hace muy rico pan y muy ricas focaccias, ese tipo de cosas. Ahora, la capacidad de producción, por el tipo de masa madre que él usa, no es como hacer panes y hago 40... Es más gourmet. Claro, 40 kilos. Entonces, bueno, podés venderlo eso gourmet al mismo precio, o sea, y decir, a ver, ¿cuánto cuesta el kilo de pan en la panadería o en un supermercado? Primero, porque no te damos la producción, o sea, ¿vas a vivir de eso? Y por otra parte, pero ponle que vos vendieras... No te da la escala, digamos. Claro, pero si, ponle que vos vendieras el mismo tipo de pan. Entonces, si vendés el mismo tipo de pan, no podés cobrarlo ni un centavo más caro. Porque la gente dice, ¿para qué te voy a comprar vos, flaco? Porque sos un joven emprendedor, ¿qué me importa? La gente no te va a decir eso, pero con sus decisiones lo reafirma. Entonces... vos a veces tenés un dilema que dices, bueno, ¿y quién es el tipo de cliente que me puede comprar a mí esto? Porque yo un pan hecho con harina agroecológica, aceite de oliva extra virgen, una cosa, que con masa madre que requiere una fermentación, que para hacértelo yo tardo un día más o menos en hacerte el pan, yo tengo que cobrarlo a un precio, no solamente que cubra mis costos, sino que me permita reponer y vivir de eso. Entonces, si vos empezás a malacostumbrar a los clientes y pones un precio muy bajito, para decir, bueno, pero por lo menos tengo movimiento hasta que... Bueno, pero esos clientes están acostumbrados a que vos le cobras poco. Y no sé si vos tuviste esa experiencia, pero a veces cuando algo es muy barato para lo que se supone que es, y te parece que no es tan bueno, porque sí, seguro que no usa. El aceite que usa no debe ser extra virgen. La harina que usa es la harina que cualquiera que compra. Entonces, es como que infravaloras tu propuesta. Claro, tampoco puedes cobrar más de lo que esté dispuesto a pagar la gente, pero ¿sabes cuál es el dilema que tienen los emprendedores o los vendedores? O alguien que pone un comercio... Sabe hacer en general el producto. Uh-huh. La macana empieza cuando empiezan a escatimarle la calidad del producto porque dicen, no, para competir tengo que vender más barato porque no vendo suficiente. En vez de ponerle tal o cual ingrediente de tal marca, le pongo una segunda marca. Sí, trato de abaratar mis costos para poder vender más barato. Y así empezás en una espiral, claro, donde la calidad empeora, no vas a vender más o vas a vender a un precio que no podés seguir vos viviendo de eso. Entonces... Bueno, ¿quién es un cliente que está dispuesto? Y acá vamos a romper un paradigma que mucha gente tiene, que es que la gente siempre está buscando lo más barato. No es cierto. No es cierto. En todos los aspectos no es. O sea, en algunos casos yo busco lo más barato. A ver, por ejemplo, si quiero tomar cerveza, no vamos a decir marcas, pero si va a haber con 20 muchachos que jugamos al fútbol, tomamos cerveza y a lo mejor me compro una que es económica. Claro. Y si a lo mejor voy a tener una reunión... Una industrial, digamos. Claro, y a lo mejor si es algo especial, me compro una artesanal y sé que voy a pagar más caro. Con los helados puede pasar lo mismo. Ahora, si vos querés ponerte una heladería, por ejemplo, y competir con esta famosa marca que está en todos lados a precios económicos. De helado, Córdoba. Exacto, helados industrializados. Y dices, uy, qué desgraciados que son, y hay que ponerle un freno a esta uh-huh. gente. Bueno, pero vos vas a competir con ellos con helados industrializados. Claro. Y te van a matar a trompadas. Claro. Porque la verdad, andás a competir con ellos porque han llegado a un nivel de precio-calidad. Porque además estás compitiendo con sus reglas. Estás compitiendo con sus reglas. Claro, no vas a poder. Ahora, entras en otra competencia si decís, bueno, voy a competir por helados artesanales, pero en Rosario tenemos muy buenas heladerías artesanales. Entonces decís, bueno, pero voy entonces a buscar un nicho que es de los helados artesanales, pero con gustos especiales. Hemos visto que en los últimos años en Rosario empezó a haber heladerías artesanales donde de pronto lo atiende una sola persona o con un ayudante y tiene gustos, viste, que jengibre con no sé qué cosa y helado chocolate picante. Entonces decís, pero eso es para un grupo, claro, pero además tiene dulce de leche como vos, o sea, tiene tres o cuatro gustos para satisfacer todo. Pero si vas a hacer algo distinto, yo he notado, hay un heladero artesanal también que yo conozco, que lucha, ¿viste? Lucha para encontrar, es artesanal. Entonces dice, no, yo hice, mira, probá el chocolate picante que hice. Y lo probás y tenía un picantito que decís, ¿esto tiene picante o no tiene picante? Claro. Entonces digo, pero ¿por qué más picante? Dice, no, porque a la gente no le gusta mucho el picante. Bueno, pero para, loco, ¿te vas a diferenciar o no te vas a diferenciar? Claro. O entonces tenés que tener chocolate sin picante, con 30% de picante. Entonces, si vas a hacer uno picante, hacelo picante. Digo, si vas a hacer algo con lo que esperás diferenciarte, no por precio, tenés que hacerlo, ponérselo y comunicarlo. Y hacer pruebas. Acá tenemos otro secreto muy importante. Yo noto que muchos emprendedores, muchos comerciantes, no dan muestras. Vos tenés que dar muestras. Así, claro. Digamos, si vos vas a hacer empanadas, haz empanaditas de competir y de probar. Empezá por tus vecinos primero. Después, otro tema que tiene que ver con la publicidad. Hoy en día, si vos no pones plata en las redes sociales,
por más que vos publiques en las redes sociales y esperes que se haga viral, no se va a hacer viral nada. Vos, unos mangos, pero tenés que invertir. Entonces, me quedo con esto, poniéndolo en términos bélicos, ¿no? Y identificar de forma, digamos, real el campo de batalla y allí, bueno, estar munido de las herramientas necesarias y de los pertrechos como para competir contra determinados jugadores. Y que, Me quedo con eso. Y que tu producto y tu comunicación vayan de la mano con el tipo de gente a la que está dedicado. Porque vos no podés llegar a niveles muy altos solamente haciendo un buen producto que lo entregás en un frasco de mermelada que te quedó de antes que usaste. Entonces, vos tenés que, si vas a ir a las grandes ligas, tenés que armarlo de una forma que esa persona esté dispuesta a pagar más por eso. Para cerrar con esto, yo acabo de venir de Buenos Aires, estoy yendo y viniendo. Hay empanadas por 50 pesos cada una, por 60 pesos cada una. Y hay una marca de empanadas que no está todavía en Rosario, vamos a mencionarla, creo que no está. Se llama Mi Gusto, que está en Buenos Aires. Y hace un tipo de empanada especial, muy grande, con mucho relleno. Y tiene gustos especiales. Vacío con provoleta, por ejemplo. Anda a competirle, digamos, claro. Vacío, cocido, baja temperatura, desmechado. Y te da una gana, aparte unos carteles enormes, entonces una empanada así. Y no te defrauda cuando la probás. Sale 120 mangos la empanada. Vos dirás, ah, pues se va, ¿quién va a ser el loco que pague 120 mangos la empanada si acá la vuelta? Y sí, pero no encontraron la vuelta para poder venderla a 120 mangos. Hace fila la gente para comprar. ¿Cómo pueden encontrarte, Patricio? Me buscan en las redes sociales. Cuarteldeventas.com, en nuestra página, o me buscan en Instagram, por ejemplo, Patricio Becker, todo junto. Y ahí tienen información para estar en contacto conmigo. Muchas gracias. Un gustazo. Allí pasaba el primero de los diálogos en el programa. Ahora vamos a un corte, vendemos y regresamos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. De vuelta del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del bar La Maltería de la Avenida de Pellegrini 1280, casi esquina Entre Ríos de la ciudad de Rosario. La Maltería de la Avenida, buena comida, cerveza bien fría y excelentes precios. La Maltería de la Avenida, respetando todos, absolutamente todos los protocolos dispuestos por las autoridades en el marco de esta pandemia. Bueno, ahora lo prometido es deuda. Vamos al segundo de los diálogos que teníamos preparado para este envío televisivo semanal. Emanuel Bazán García, director ejecutivo de ABC Group Consultora, consultora dedicada al marketing digital. Un gusto que estés en el programa. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Bueno, la idea era en este comienzo de año, que se espera que la economía repunte, ¿no? O de alguna manera salga de esa crisis en la que estuvimos inmersos el año pasado, año de enfermedad, año de pandemia. Queríamos dar algunas herramientas, brindar algunos tips, ¿no? Como está de moda decir ahora, para los emprendedores, para aquellos que tienen un proyecto desarrollado o a medio desarrollar o están pensando en llevar adelante uno en este año. Así que, bueno, ese es un poco el desafío que tenemos preparado para hoy. Antes que eso, vamos a definir qué es ABC Group Consultora. Bueno, ABC es una agencia que surgió hace más de 10 años como un proyecto, hablando mal y pronto, de emprender. Y ya hace 2 años y medio que tomó una forma de agencia, ya con departamentos bien definidos, ya con un trabajo de agencia y 100% dedicado a los clientes. Entonces hubo un cambio, pasamos de emprendedor a una cuestión de una pyme y eso trae un montón de cambios de estructurales y de conocimientos que uno tiene que tener para llevar adelante una pyme. Entonces somos una agencia dedicada a marketing digital,
uh-huh. como que es nuestro core de negocios por el cual los clientes nos vienen a buscar, pero ya hace un tiempo que desarrollamos el marketing digital y el marketing 360 del cliente y metiéndonos ya hace un tiempo en todo lo que es mapeo de experiencias para poder empezar a tener un diagnóstico de cómo está siendo la experiencia de los clientes con nuestros clientes. Ahora vamos a desandar algunos de estos conceptos, pero me interesa esto, ¿no? Que se pueda seguir la transición del emprendedor a pyme o a empresario, ¿no? Porque muchas veces los emprendimientos quedan en eso, solamente en sueños, en iniciativas truncadas que por una u otra razón no terminan cristalizándose. Sí, a ver, son diferentes etapas. Uno arranca como emprendedor, hace todo como emprendedor, se encarga de la finanza, de recursos humanos, relaciones con los proveedores, relaciones con los clientes. Y una vez que ya la empresa va tomando otro tipo de timing, otro tipo de crecimiento, ya necesitas empezar a estructurar con diferentes profesionales, no solamente con amigos o la familia, porque bueno, eso es uno de los temas cuando entrás a ver una empresa familiar, que vos vas viendo que los puntos claro. se fueron dando por familia o por cercanía o por confianza y no por capacidad. Y después cuando crece, ahí empieza a haber ciertos roces o ciertas cuestiones que no funcionan. Y bueno, hay varios ejemplos, no vamos a nombrarlos, pero en muchos casos estamos en terceras generaciones de familias que generaron emprendimiento en su momento y que crearon proyectos. Si pensáramos en aquel que está en la casa y tiene la intención de llevar adelante un proyecto con mayor o menor capital, ¿no? Porque varía un poco las circunstancias, pero ¿qué se le puede aconsejar? ¿Qué se le puede decir? Y una de las primeras cosas a tener en cuenta ya a la hora de desarrollar un proyecto o ya transitando un proyecto, es muy importante hacer una lectura o un análisis de cómo yo me pongo en contacto con mis clientes en cada uno de los puntos de contacto. Cualquier negocio tiene la parte de preventa, venta y postventa. Claro. Entonces son tres momentos fundamentales donde cada una de las empresas, de acuerdo al rubro que se dedican, tienen más o menos puntos de contacto. Y esos puntos de contacto pueden ser físicos o digitales en esta época tan tecnológica. Entonces es muy importante poder hacer un análisis de esos puntos e ir viendo en cuáles uno está fuerte y en cuáles uno necesita mejorar para que la experiencia global del cliente sea lo más alineada con la expectativa que tiene el cliente sobre el servicio o producto que está comprando. Claro. Si nosotros podemos alinear esa expectativa con nuestra propuesta de valor, claramente vamos a ir ganando clientes porque son clientes que van a comprarme recurrentemente, son clientes que me van a estar refiriendo. Entonces mi esfuerzo en marketing para decir, che, soy bueno, vendo esto, vendo más barato, va a bajar porque voy a tener personas que ya vivieron la experiencia conmigo y que van a decir, che, andá y comprale a Emma o andá a comprarle a Pepito porque tienen buen servicio, tiene buen precio, claro. me atienden muy bien. El tema es sostenerlo en el tiempo y también el tema cómo culturalmente yo preparo a una empresa para que tenga esa visión, como se dice en la jerga de marketing, que usamos todos estos vocales en inglés, customer first, que quiere decir cómo pongo primero al cliente, claro. pero no desde el punto de vista del cliente siempre tiene la razón, porque a veces que el cliente no tiene la razón, sino desde el punto de vista de cómo yo trabajo los diferentes departamentos para que estén alineados a llevarle la mejor experiencia al cliente. Claro. Ahora, yo escucho esto, ¿no? Escucho esto y digo, a ver, necesito un plantel importante para preventa, venta, postventa. Ahora, quiero pensar en las pymes o micropymes unipersonales. Porque hoy en día por allí se dan casos de monotributistas, de gente que por determinadas circunstancias trabaja solo o a lo sumo con dos o tres personas. Sí, por eso. A ver, esto cuando uno lo cuenta parece que es de la NASA, parece que está preparado para empresas muy grandes o con mucho tiempo en el mercado, pero son conceptos que se pueden traspolar a cualquier empresa, por más que sea unipersonal, un proyecto personal, un proyecto de emprendedor, o si estoy en esa transición de profesionalizar mi empresa, de salir de emprendedor a empresario. Claro. Oye, si ya soy empresario y tengo una pyme grande o una multinacional. Son conceptos básicos que me ayudan a mí a ver cómo está siendo la experiencia y no necesito demasiadas herramientas. Puede ser una impresión donde la persona me ponga cómo fue su experiencia, puede ser un formulario de Google que es gratuito. Claro. Es cuestión de tomar el método y tomar el concepto, pero son pequeños, nosotros le llamamos mindset, formas de ver el negocio que hacen que yo pueda tener más información, pueda esa información transformarla en acción, transformarla en resultados o ver si
lo que estoy haciendo está funcionando o no y poderme reinventar rápido, que creo que la pandemia nos trajo el cómo nos íbamos a reinventar, que ya es un concepto que está dando vueltas hace muchísimo en el mundo de los negocios, cómo uno puede ir reinventándose, pero la pandemia nos puso en jaque. ¿Qué te dicen los clientes que te van a ver? Ya algunos con marcas consolidadas, estimo. Quiero que me mejores la imagen, quiero que elabores un concepto. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te piden? A ver, hay diferentes enfoques de acuerdo al tipo de cliente, al tipo de rubro, a la necesidad puntual, pero puede ser, quiero hacer un rebranding. Un rebranding es darle un restyling a la marca para volverla a lanzar en el mercado, porque un logo por lo general tiene una vida útil 5, 10, 15 años, dependiendo. Después hay que darle ciertos toques porque cambian las tendencias, cambian los consumidores. Fíjate, Burger King hace 2 o 3 meses cambió de marca, cambió de logo. Y ese logo, que está en todos los formatos físicos, lo tuvo que llevar a nivel mundial por el cambio de logo. Entonces, uno de los conceptos que más trabajamos con algunos clientes y estamos en transición es esta parte de cómo darle un restyling al negocio, aggiornarlo a las nuevas tendencias desde lo comunicacional, ya sea en lo digital, redes sociales, página web, emails, a llevarlo a la experiencia física. Claro. Marketing, locales, layout, todo lo que tiene que ver con el contacto físico del cliente. Las redes sociales están sustituyendo a las páginas web, digo, porque hace 10 años, si vos tenías un negocio y querías vender por internet, página web. Hoy en día es como que el mismo Facebook te propone eso, Instagram. Es más, hay empresas que solamente publicitan a través de Instagram. ¿Sustituye a la web las redes sociales o no? Yo lo llamaría como un complemento. Complemento. Es un complemento. A ver, como primera, como punta de lanza, por así decirlo, las redes sociales es lo más económico, lo más rápido y lo más fácil de poner en funcionamiento y empezar a testear. Y es lo que ha hecho que en esta pandemia muchos emprendedores hayan podido empezar a vender en redes sociales. Claro. Como en esta transformación digital es como... Es como que la pandemia democratizó, si uno quiere, el campo, democratizó el campo, la arena. Como que le dio tal vez la importancia que no se le venía dando, me parece. Porque esto ya viene hace mucho tiempo y hay muchas empresas que ya están muy avanzadas en esta transformación digital. Nada más que acá como que lo puso como primera necesidad. Antes como que estaba en un segundo plano, sí, che, la tendencia, sí, tenemos que lanzar esto, tenemos que estar en esta web, tenemos que estar en esta red social, y de repente sacudió la pandemia y tuvimos que estar sí o sí. Claro. Y bueno, todos los formatos nuevos, por todos los protocolos, que el catálogo digital, que la reserva digital, que la toma de datos, todo un cambio brusco, que bueno, todavía no estamos acomodando, me parece, en todo esto, pero bueno, ya con un poco más de certidumbre de cómo se mueve esta pandemia. Bueno, aquellos que requieran de su creatividad, ¿dónde los pueden encontrar? Y nos pueden encontrar en la web, por supuesto, como Marketing Digital. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en ABC Group. En LinkedIn como ABC Group Consultora, en nuestra página web también, abcgroupconsultora.com.ar, y también nos pueden encontrar en nuestras oficinas en Ceballos 1236. Acá en pleno centro, estamos así que acá, imposible perderse. Imposible perderse. Bueno. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Llegamos al final de otro programa de Cuna de la Noticia TV, amigos. Programa de colección, programa en el que pudimos adquirir nuevas herramientas para combatir en este campo tan complejo de la economía actual. Herramientas que nos van a ayudar seguramente a potenciar nuestros emprendimientos o a desarrollar ideas que todavía tenemos y no las pudimos cristalizar. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este envío televisivo semanal, después pueden verlas reproducidas a sí mismo en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 horas por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión, 6 Digital y 10 de la Ciudad de San Lorenzo. Hasta el próximo viernes.